Los humanos nos creemos los dueños de todo, de todo aquello que nos rodea. Ya con el simple hecho de ver algo, decimos, eso es mío. Y si no lo podemos tener, lo destruimos con tal de que ya no exista. Ya que nos apoderamos de todo, de los animales, plantas, mares y hasta del mismo cielo. Y no nos apoderamos para hacerle un bien, no, claro que no, sino para todo lo contrario, ya que no nos importa el estado actual y final de todas estas cosas. Y más cuando hay de por medio dinero. Y sí, es que hay muchas personas que hacen de todo lo que sea con los animales por ese pedazo de papel, al cual le decimos dinero. Y es que aquí vemos que una vida importa menos que un pedazo de papel. Pero ¿en qué clase de mundo vivimos? Igual pasa con los árboles, los ríos y los mares. Todo eso lo usan algunos para ganar dinero. Pero ahora algunos se preguntarán, pero es que sin el dinero no podemos vivir. A lo que yo le respondo, claro que sí. Solo adquiérelo de otra manera. No tienes que acabar con una vida o destruir cualquier ecosistema que es el hogar de millones de animales por solo la avaricia de tener más dinero, que es dinero sucio de paso. Yo me voy a hacer una pregunta, bueno, siempre me la hago a cada rato. Me pregunto, ¿qué venderán cuando se acaben todos los animales y el medio ambiente? Porque es como que no se dan de cuenta lo equivocado que están todos aquellos que le hacen mal al planeta. No ven el grandísimo desastre que hacen. Entonces dice que quieren ese dinero para alimentar a sus familias e hijos. ¿Pero de qué sirve que alimentes hoy a tu familia e hijos con todo ese dinero sucio? Gracias a que mataron animales, que destruyeron el medio ambiente, si ya no va a quedar nada. ¿Eso es amar a tus hijos? ¿Eso es amar a tus familiares? Yo creo que no. Yo creo que a esas personas les hace parte de conciencia, más educación sobre qué es la vida, de cómo tratarla y de cómo mantener un equilibrio. Yo en lo personal aún tengo esperanzas. Esperanza en personas como tú. Porque ya el simple hecho de entrar en este video me dice que estás interesado en los animales y en el medio ambiente. Y veo que en el mundo aún queda un rayo de luz, que son personas como tú realmente. Personas que tienen esta preocupación y que luchan por un mundo mejor a cada día más. Defendiendo a aquellos que es tan importante para nosotros. Nuestro planeta. Nuestro hogar. Pero sí que hay que seguir luchando y no rendirse nunca. Tenemos que hacer conciencia. Tenemos que alzar la voz. Que todo el mundo se entere y que se dé cuenta que aquí tenemos un grandísimo problema, que es la extinción de todos los animales y del medio ambiente. Porque los están usando para cualquier fin. Y el peor de esos fines es su muerte, ya que los animales los utilizan en centros turísticos, como circos, acuarios, centro de corridas de caballo, centro de toreros, peleas de gallo. A todo esto podemos llamarle simplemente cárcel de animales. Porque sacan a todos estos animales de su hábitat, apartándolos de sus familias, creando un propio infierno para ellos. Y esto es lo que tenemos que denunciar, para que ya nada de esto exista. Por eso es que tengo esperanzas, porque gracias a ti y a todo aquel que se preocupa y lucha por los animales y por el medio ambiente, es que esto va a mejorar. También se puede comenzar por instruir o educar a nuestros hijos sobre el tema del maltrato animal y sobre la deforestación. De que todo esto está mal y que está acabando con nuestro planeta, ya que no va a haber ningún futuro, ya que va a haber demasiado sufrimiento para los animales. Por eso es que hay que parar ya, ya no más destrucción de selvas, de ríos y de mares, ya no más sufrimiento para los animales.
partió otro vidrio. Mami, mira, Roberto te está partiendo el vidrio. Vamos. Roberto te está